últimas dos semanas, hace dos semanas y ayer, conocimos los casos de dos mujeres transexuales asesinadas en la Ciudad de México. Una de ellas se llevó el féretro a las calles para protestar por la violencia que hay. Las dos en la delegación Cuauhtémoc. Ok. Y bueno, pues hacer un llamado justo a que desde la Constitución podamos fortalecer todo el tema de justicia, de igualdad y de libertad en los términos en los que lo hemos podido avanzar en la ciudad, pero que estos casos evidentemente pues sea un llamado de atención para exigir justicia, para exigir que las investigaciones sean en estricto apego a los protocolos de atención y de procuración de justicia que ya existen en la ciudad, y que bueno, pues ese era el llamado a un trabajo urgente y sensible por nuestra parte con respecto al tema. Bueno, claramente no lo hay identificado, ¿no? Supimos de esta convocatoria que hizo el Frente Nacional por la Familia, por la que marcharon en la Ciudad de México no solamente grupos religiosos, cristianos, evangélicos, católicos, sino también grupos neonazis que acompañaban a los antes mencionados, y que bueno, por supuesto que siembran semillas de violencia y de desigualdad. Sin embargo, en mi caso no podría hacer un señalamiento puntual a algún grupo en concreto que yo identificara como responsable. Sí, bueno, estaba ya terminando la sesión, el presidente pidió que se inscriba en el diario de los debates y que podamos dar seguimiento al tema. ¿Los podríamos ver pronto a algunos constituyentes sumarse a esta propuesta, hacer quizás un llamado más amplio a diversos grupos para que se tomen medidas también en el espacio público, de algún modo que ayuden a hacer más conciencia de la situación que está sucediendo en estos momentos en la ciudad? Supongo que sí, habrá que ir viendo cómo se desarrolla el trabajo, cómo se van construyendo las propuestas y ver cuál es realmente la suma que hay por parte de las y los constituyentes. Muchas gracias, Lorquín.